Empezándole en vivo, mi gente. Acuérdense, todavía no comienzo a jugar porque estoy esperando que se une. Los cuatro que tengo conectados ahorita. Creo que tengo cuatro. Quiero que estén conectados. Tengo tres. Tengo cuatro. Ya apareció la Karina, ¿eh? ¿Cómo estás, Karina? ¿Qué cuentas de bueno? Damos la bienvenida a todo el mundo a otra jornada de fútbol encantado que me acompañe en el partido que está por jugarse. Juan Mario Alberto Kempe, como siempre, en la compañía. Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Hoy veremos un apasionante partido de Rivals. Será un encuentro más que lindo. Será un encuentro beautiful. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo mejor. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Anthony. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Alexander Arnold trabajará junto a Gallá y en la saga defensiva. Luka Modric saldrá junto a Musiala en el medio del campo. Frente de ataque, Peter Kraus. Este es el 11 titular de Bulldogs. Al arco va con Castells. Asensio saldrá con Musa Diaby por los costados del terreno de juego. La dupla ofensiva del conjunto que se encargará de hacer los goles. ¡Se les escapó nomás! Nombre por doquier en la presentación de estos jugadores y calidad técnica como la de Jack Grealish. Poco van a tener más que él. Cada vez fue mal al piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. Hasta acá llegó la cosa por el rival. Hay una gran oportunidad, se lo aprovecha este espacio libre. Buena salida del arquero. Van Nistelrooy. Limpia entrada, gran elegancia. La referee ve la falta, pero deja jugar. Sí, señor, quiere un juego activo, me parece perfecto. Parece que lo va a probar de ir directo al arco. Inicia de peinada el arquero con esa. Sí, sí, la pelota iba por afuera y no tuvo ni que moverse. Otra vez les está quedando el balón. Modric. Uy, parece que eso lo veo adentro, te voy a decir. Jorginho. Colomani.
genera una buena oportunidad. Y no termina. Parecía buena, pero era el botón equivocado. Digo, si estuviera jugando el videojuego, se equivocó de botón. Jack Grealish. No la puede detener esta chica. Esperando la Stack Crunch. Mejor olvidémonos de la jugada anterior, ya. Se viene y le pega. Y ahí lo tiene, una buena compañía de seguros para este equipo. Le pega a Modric. Le pega y puede ser. ¡Ay, de no creer! ¡Gol! Lo ha hecho. Y lo están pagando carísimo. Avanza hacia el arco rival. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Luka Modric. Martín Krau. Parece buena. Y gol. Ha marcado otro más. Este equipo está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Jack Grealish. Se lo está quedando Bulldogs. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. Jack Grealish. Grealish para darle. El palo y esto sigue. Por ahora y se termina todo. Gran manera de interceptar la ojo que llevamos peligro. Ahí se viene mano a mano con el arquero. Ojo. Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra. Es un maestro, ¿eh? Ya pasó el peligro, no hay problema. Bien, bien, arquero en ese cabezazo. Muy bien, delantero. Mucho mejor el arquero. El córner que cobra Modric hasta el corazón del área. A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Hasta ahí nomás lleva el ataque. Peter Crouch. Y se quita la marca de encima. Y el arquero le niega el segundo. Qué gran oportunidad desperdiciada. Sacarán desde la esquina. Servicio al centro del área, gracias a Modric. Y el portero con esa pelota. Y ahí está, se viene otro córner. Se queda con el balón el arquero tras el córner. Thiago. Tremenda forma de llevarse la chimbomba. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. ¡Calla! ¡Ahí va el disparo! Y este es el final del primer tiempo. Ponemos las pilas, segundo tiempo en marcha, a ver si Bulldogs muestra su lado más agresivo y sale en busca del partido. El reloj ahora es su enemigo. Trent Alexander-Arnold. Ah, muy bien, Anthony. ¡Qué fácil! Dejó a su rival atrás. ¡Siga!
ese balón se fue, hay córner. Tiro de esquina justo al corazón del área. Ha mandado la pelota lejos de su área. ¿Podrán crear algo ahora que tiene la pelota de nuevo? Musa Diaby. Tienen ganas de remontada. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Este bueno lo dejó atrás. Puede llegar al descuento. ¡Gol! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Alexander Arnold. Es en Modric. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Y nos adelantamos, el rival se lleva la pelota. Thiago. Jack Grealish. Le queda todavía media hora al compromiso. Aquí puede haber peligro. Todavía puede. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Esta puede ser buena para la contra. Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Puede llegar el empate. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Jack Grealish. Pronóstico de cielos abiertos por la banda. Hay chance de gol. Marito, dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Para reducir distancias, ahí entró. Cayó en el descuento. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más. Aquí está Anthony. Kroos que le está esperando. ¡Pero aquí una primera pelota sigue! Y la pelota, ¿quién le queda? Peter Crouch. Aquí está Anthony. Se queda dentro de la pelota, sostiene el avance. Se animará. Ahí está otro gol. Este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Uno se remete por la banda. La pierde Bulldogs. Sale por el partido Bulldogs. Mira dónde recupera la pelota. Y lo dejaron pasar. Atento que puede ser esto la gol. El arquero de rebote. O
otra vez este arquero. Es una muralla, viene de sacar una tras otra. Olina Dude. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Esta es buena! ¡Ahí está! El partido, las condiciones dadas para pensar que ya se lo tienen en la bolsa. 3 goles de diferencia y esta historia irremontable. Lo dejó en el camino. Genera una buena oportunidad. Tapa el arquero y sigue el juego. Anthony. Mira cómo sigue con la pelotita atada. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. La pelota desviada por el costado. Acá puede estar. Gol que servirá de muy poco consuelo. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. ¡Qué partidazo! ¡Qué bonito, Fernando! Estaba como agarrotado los muchachos cuando llegó el segundo gol. Es el que marcaba la diferencia y ahí le volvió el alma al cuerpo.
Hola, nunca miramos el reporte del clima, es que la verdad que no importa, porque si me dicen que hay fútbol, el pronóstico dice que la vamos a pasar bien. Les agradezco que nos acompañen, y es un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Acá los saludos del señor Fernando Palomo, con el leyenda del fútbol argentino, el señor Mario Kempes. Como diría el maestro Serrano, hoy puede ser un gran día. El ascenso está al alcance de sus manos. ¡Uno! Bien silbado el balón. Ahí va a meter el córner. ¡Hijo de puta! Si esa pelota hubiese entrado, la goleada hubiera sido espectacular. Samuel Javier. Preste atención a sus pantallas porque ahí le mostramos al 11 del equipo local. Está superando fácilmente la marca. Recuperando el balón a Barbarita. Pelota complicada bajo esa presión, manos firmes para contenerla. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Luego ayer que trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. Odegaard saldrá con Christian Eriksen en la mitad de la cancha. Y arriba Holland formará con Raheem Sterling en la punta de ataque. Se ha generado un velo de misterio alrededor de lo que pueda dar este jugador en la cancha. A ver, en los primeros minutos que tiene con esta camiseta, que nos deja. Otra vez vuelvo a respirar el medio campo del equipo. Llega un jugador que hay uno que lo conoce, dice que tiene mucha habilidad con la pelota y los pies, pero lo más importante, el orden de su posición. Equivocado Eriksen en la entrega. Gran acción para recuperar la pelota en su área. Gol de la bandera. Ahí la tiene y espera. Una maravillosa pasada de la arquera. Se ponía en el contrario, lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Salazarlo. Se ha quedado con el balón. Filtró la buena pelota. Atento, se cae y puede pegar. Ha cortado muy bien y tiene la chimpomba de nuevo. A ver si llega a asociarse Odegaard en esta. Martin Odegaard. Sterling. Se frenó toda la jugada. Ojo con este que se puede meter en zona de peligro. Pero esto que no prospera. Hola.
sigue sin parar, gana terreno. Esta no lo puede fallar. ¡Gol! Tranquilidad en el marcador. Y por ahora el marcador está 2-0. Ahí logra quedarse con la pelota. Odegaard. Ahora va con Holland. El tiro fue terrible. Conseguido despejar la pelota. Viene ahí el guardameta evitando el peligro. Ahí saca de mal. Muy buena intervención. ¿Qué pasó acá? Se le acalambró los dedos al muchacho. Sabía el llamado. Han cortado muy bien, lo podrán aprovechar. Se ve el tiro de esquina peligrosísimo. Recuperado bien en zona de peligro. ¿Sabía correr? Todavía encuentra el espacio. Se ha cruzado en la línea del disparo. Final del primer acto en este estadio. Ahí va a meter el córner. Mira cómo la supera su rival. Es un paradón gigantesco.
¡Qué golazo! Esa pelota. Salazar. ¡Pues le pega! ¡El control completo lo ha hecho! ¡Levanta la pelota! ¡Parecía bueno! Solo 20 minutos le están quedando este partido. Decide lanzarse Raheem Sterling a ver si alguien está acompañando. ¡Gol! ¡Salvador a mano de la tira! ¿Será el gol del que provoque la igualada? Tsunami de oportunidades en el área. Queda todo en zona de peligro, atento. Vamos, vamos, uno más. ¿Puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado? Bueno, sí, lo están buscando y creo que es una gran oportunidad para que lo vean. ¡Mierda! ¡Será una otra cuando siguen buscando un empate! ¿Qué se viste el arco? Vamos, uno más. Y otra oportunidad perdida. Vamos, vamos, equipo, podemos. Otro golazo. Alexander Pop. Al pase que les está costando la posesión. Ahora, te fuiste. Te fuiste. Se quita la marca de encima. ¡Dala! ¡Dala! ¡Qué pende! Después de una serie de toques, pierde la pelota. Como dijo el pinche perro Bermúdez.
pendejo. La victoria visitante está sumando mucho. Y al contrario, sigue visitante, ¿eh? La defensa estuvo muy bien. Estuvo bajo. ¡No! Resistió bastante, bastante bien. Ahora tiene que seguir así hasta el final. De lo contrario, todo lo bueno no puede quedar nada. Quiebro de las patas. Atento con esto que puede venir el gol. Está queriendo bien. Se quieren apuntar, pero al final no pasa nada en ataque. Ya, no hay profundidad. Te fuiste. Atacan ahora, buscan empatar, botando el cierre. ¡No! No. Hay que sacar el champán del congelador porque eso va a tener que esperar también. El ascenso no se da. Es una gran oportunidad. El champán, como vos decís, va a tener que esperar. Van a tener que mejorar porque de lo contrario, esto lo veo muy negro.
con el público. Let's go!
Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo para disfrutar de un día de fútbol. No se me ocurre mejor plan que este, le digo. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kempes. Imagínense que en el partido de hoy podría llegar a conseguir el ascenso que tanto han deseado. Llegamos hasta acá con un evento deportivo de suma trascendencia. Y el partido, sí, yo ya quiero que arranque. Yo creo que lo más importante de este partido es que dicen las cosas. Hoy se consigue ganar, también van a conseguir el ascenso. No tienen por qué cambiar su forma de jugar. Los nervios. ¡Perro! Ese es el gol que destruye la moral de la afición rival. Este frente del partido para conseguir el ascenso, pero con este gol me parece que va a ser un poquito difícil. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. Neutralizado ante una muy buena defensa. Jola la bandera. Hace bien sacándola del peligro. Después de eso, ahora cargando la pelota. Hay peligro en el pase. Ahí lo controla y hay peligro. Ahora vamos a levantarse ovación por este muchacho. ¡Qué cagada! Se viene el tiro de esquina al área. Te fuiste. Les está costando un mundo sacar la pelota con esa presión. ¡Cacha el silencio! Está sonando bien el poquito. ¡Vaya peligro que llevaba ese cabezazo! Juega bien el pelota. Bueno, mover la pelota otra vez desde el córner. Agréguenme, los que no me tienen agregado, suscríbanse, porfa. Me van a ayudar mucho a suscribirse. Mierda, otro pepino me zampan. Este maje sí juega. Mierda. Estaba contestando con esa. Alan García, ¿quién es ese Alan García? No lo conozco. Buen toqueteo, pero peligro el arco. Cambiamos de posesión. 10 personas viendo, gracias a las 10 que están viendo. Nunca había llegado a tanto. Darisa Díaz, hola Darisa Díaz, ¿cómo le va? Francesco con la redonda. Sigue ahí con la pelota. Lo por la mano que le sale. Cubro la falta. ¿Te van a sacar la amarilla? Sí, señor. Para mí, muy bien. ¡Hijo de puta! ¡Qué golazo me zampó el perro! Más amplia todavía, 3-0. Ya va vos, Karina, callate. Vos me traes la sal, fíjate. Bien había estado jugando sin que vos estuvieras viendo. Este en el mano a mano. Este era el punto de la buscar adentro. Impresionante el desgarquero. Este perro sí juega, este perro. Tenía que haberle jugado con la otra alineación. Esa Karina es la que me tira la sal. Siempre que se conecta ella solo para. Francesco, la redonda. Acá tiene el gol.
partido que no va a terminar todavía. 4-0. Diez mínimos, sí, 10 personas están viendo el en vivo para que me goleen. ¡Esta no lo puede fallar! ¡Mierda! Ah, pues creo que sí, 10 goles. No, hombre, es que este maje tiene uno. ¡Perro! A tu salud, Karina. Así se ponen 6 goles a 1 en el marcador, una locura. Es que este perro ha comprado cartas, me. Y consigue dejar la marca atrás. Tiene a Francesco, Lee. Ahora tendrá que correr para recuperarla. De momento el equipo local ha recibido una canastada de goles importante antes de que termine esta primera parte. Hermano, si no cambia para el segundo tiempo, me parece que este partido va a terminar en más de una goleada. No han defendido bien, no han atacado bien. ¡Está adelantado! ¡Qué buena pelota, Mariano! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. ¡Brillante tajada del arquero por ese cabezazo! Sí, más que un cabezazo, parece que le hubiera tirado un penal con la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero para acá. Odegaard. Bermatov con el balón. Muy bueno. Trotti, la pelota es suya. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Pedazo de centro de mandó. Qué buena tajada. Llueve el córner al centro del área. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final. Descanso. Gente, denle like al video. El primer tiempo me hacen para otros 6 en el segundo. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Puto.
árbitro ni una pinche falta cobra. Han perdido la chimbomba. Cuidado con ese pase. Gran presión en el ataque, ojo. Ahí elige el peligro. Van Persie. Aquí elige el peligro. Fácilmente se limpia de contrario. A ver qué te tira esto. Qué forma de cortarlo. Tsunami de oportunidades en el área. El cabezazo no puede ser salido por poco. Cuando la pelota no quiere entrar, por más que haga las cosas bien, ella hace lo que quiere. Está quedando la pelota de nuevo. Le queda todavía media hora al compromiso. Recibe compañía. Francesco Nicola Rolonda. Supera su marcador. Se ve el tiro de esquina al área. Lo que acaba de dejar ir en ese córner. La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, los está pasando por arriba y encima. Clarísima oportunidad dentro del área. ¡Gol! Y no solamente por la rapidez, porque este también lo usa muy bien la pelota y la jugada la tiene en gol. Ahora está en el pase. Alexander Arnold. Y tras la barrida, saque de manos. Raheem Sterling. En 20 minutos se termina todo. Se viene atacando, no está solo. Era bueno el ataque, pero se fuma. De acá se pueden descolgar en transición. El atacante que quiere aprovechar este increíble pase de Eriksen. La contra que se le termina escapando por muy poco, y yo que ya estaba preparando la garganta. Interceptando el pase. Jola la va a tener. Le pega con fuerza. Mira ese tapador, una maravilla. Pelota
pelota que va al área con ganas. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Digamos que no fue el tiro soñado. La verdad es que no me explico lo que quiso hacer. Enzo Francescoli. Ambicioso traslado, algo que puede terminar bien. Mierda, me dejaron como van a me van a dejar como dejaron a El Salvador, 10-1. Callate, pisada, vos la que me dabas mala suerte. Siempre que estás conectada vos. Siempre que estás conectada a vos me estampan grandes goleadas. De a poco nos acercamos al final de un partido horrible para el cuadro de casa. ¡No, no! El córner que llega al área. ¡Gran frentazo y el balón que se escapa por nada! La jugada había sido preciosa, Fernando, pero le faltó precisión. Christian Eriksen. Este Martin Odegaard. Árbitro roja, roja. Alexander Arnold. Dice la referí que le damos 3 minutos más a este. Hola, bien parado en el medio. Le llega la pelota un poquito. Era un puto árabe, creo que es un puto árabe. Compañero, pero está complicado. Ahora la tiene el otro equipo. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Y se metió por ahí. ¡Ahora la banda larga! ¡Perro! 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 ¡Me zampó los 11! Y no solamente porque este cambio no se zampó bien la pelota y la jugada está en el gol. Se terminó el partido. Se va con una derrota que les impide conseguir el ascenso. Hay que esperar. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Hoy en el partido se desesperaron.
Jajaja, qué graciosa sos. Voy a jugar el último. Damos la bienvenida a todo el mundo, otra jornada de fútbol encantado que me acompaña en el partido que está por jugarse. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario López. Otro pendejo que compra cartas. El partido de hoy podría llegar a conseguir el ascenso que tanto ha deseado. Esto será inintenso. Si ganan hoy, ya consigue el ascenso. Sería para este equipo el objetivo, el logro que estaba buscando. Va la pelota desde el córner a la olla. Buen despeje para quitarse de encima el peligro. A ver, ¿qué termina? ¡Lag, tengo lag! Árbitro, esa era falta. Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular, a pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien, y con un olfato goleador un poco. Se puede decir que son verdaderos cañonazos y te pueden retorcer un partido en cualquier momento. Se pueden abrir posibilidades acá. No. Árbitro maricón. Y después del penal, la pena de una tarjeta amarilla. Toma, perro. Ay, no se lo tapé. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Con Percy. Ahora se va metiendo por dentro. Mira dónde recupera la pelota. Se viene el tiro de esquina al área. Atentos que se viene el tiro de esquina. Esa pelota se va, miramos en reloj y saca el arco. Alexander Arnold.
Excelente el quite. Árbitro. La primera roja. Árbitro marico. Está clarísimo que esto iba directamente al gol y la referí no dudó en sacar el tarjeta roja. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. ¡Qué pelota que acaba de sacar esta chica! Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Y la defensa actúa y frena este ataque inminente. A sacar desde el fondo ahora. Sergio Gómez. Toca para Poland. Ahí no saca nada, ahí no saca nada. Continúa bien avanzando. Toca en el primer palo. Ahí no saca nada el árbitro maricón. Robin Bampers. Venían bien y lo han perdido. Sturming. ¡Hola, más chance! ¡Brillante el arquero! ¡Hace bien cortando la jugada! ¡Hola, Roberto! ¡Ha sido sensacional esta jugada! Así tiene que trabajar la referee. Dejó seguir el juego. Y cuando este se detuvo, recordó quién había cometido la falta para sacar la tarjeta. Un frentazo desviado, pero muy bien defendido. Mete bien la pierna. Ahí se viene, si se le da la clava. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Segundos al partido. Está solo frente al arco. ¡Gol! Se fue volando los primeros 45
5 minutos y ojalá que no huele nada desde la tribuna, porque los hinchas no están nada contentos. No creo que le tiren flores al árbitro la entrada del segundo tiempo después de haber visto ese penal cobrado y que convirtió al equipo visitante. Ya te caigo, primo, ya te caigo. Comienza la tercera parte del partido. ¿Cómo terminó esto? Renard. Avanza sin parar. Jürgen Kohler, Van Persie, ahora se ha quedado con la pelota. Atento que desde ahí le pueden pegar. Y cambia de posesión ante el ataque. Van Persie. Dimitar Berbatov. La bocha que cambia de dueño. Después de conseguir el balón que se va afuera. Rubén Van Persie. Ahí aleja el peligro. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. Va la pelota desde el córner a la olla. David, si está viendo, ya te llevo. Sí, sí, pero la verdad es que no es ser, ser. Absurda pérdida de pelota. La pelota tras el rebote lateral. Muy inteligente cambio de frente. Van Persie. Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Rubén Van Persie. Bien bloqueado por la jugadora. Esa pelota se va por el costado y lateral. Anda generoso este muchacho hoy. JJ Okocha. A ver si consiguen armar una buena jugada. Con Persie. Sensacional la jugada. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Sturme. Y
pensando que el disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Mirá qué bien cómo sacó esa pelota. Supera bien la marca. Intento de cola. Se les acaba de ir una ocasión maravillosa para acercarse en el marcador. La verdad es que tuvieron bien cerquita de lograrlo, pero esa pelota no alcanzó a entrar. Robbie Patterson. Sí. Oportunidad a balón parado tras la falta. El arquero. Ahí va el disparo, arco. No pasó nada con el disparo, tarea fácil para el arquero. Acá está llamando Musiala. Musiala tiene la pelota. Ahí le pega. Ya te llego, Dani. Dame uno, Dani. Terminado. Tres goles de diferencia. Bien jugado. Estoy jugando ahorita Ultimate Team, ya al terminar. Me van vergueando 3-0. Pero ya se termina. En el último minuto me abrió este puto cara de verga. Si querés vamos a dar este a Coa. ¿Cuál? Sería nosotros dos contra alguien. Está bueno. ¿El modo club pro club o cuál? La esta. Entró por puro coraje. ¿Cómo se llama? Amistoso. Te mando una solicitud. Ok, está bien, ya termina esto. Sí, vale. Sí, la verdad es que no estuvo ni cerca. Ashley fue el que corta el pase. Trent Alexander-Arnold. Justo. Una jugada peligrosa que es cortado y seguro será una tarjeta. Lo referí que consideró que los amarillos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Le pega bien, pero por poco fuera. Le están sumando 2 minutos de agregado. Alexander Arnold, el centro lo quiere Cola. Sterling. Puta, madre mía. Va la pelota desde el córner a la olla. Final, final del partido. Resultado.
Dale, ya. Ya te acepté ahí. Está buscando equipo. Simón. Yo he estado jugando el otro en estos días, he estado jugando, pero el modo. ¿El club? Ajá, el modo club. Sí, yo también me metí con mi amigo. Ajá. Jugar ese. Se está poniendo bueno. Voy a traer un agua en todo lo que carga la partida. Claro, pues. Promete el avance de este equipo ahora. Pero ahí terminó todo. El cuadro de Queens se presenta con el siguiente 11. No quiero dar. No había caído cual agarraba yo. Pero esto me huele a gol, ¿eh? Se viene y está acompañado. Ahí recupera la pelota en su área. Firmino. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. Y buen quite que ha llegado ahí del defensor. Top Cookie que lo intenta por el costado. Lewandowski. Puta golazo. Verga de gol. Qué manera de arrancar el partido. Lewandowski. Y acá seguimos con el partido 1-0. Suégase Lewandowski. ¿Ese lo compraste o te salió? Me salió. Oh. Tengo diferente a jugadores, ¿no? Sí. Ahora estoy jugando con la liga, ya no estoy jugando con el campo propio. Pues me falta agarrar este. Tito Lewandowski. Delicios. ¡Ahí está! ¡No te puedo! ¡Es un magnífico! ¡Puf! Dijo el peligro. Acá yo ni la esperaba. Gianluca Zambrotta. El esférico con Ronaldo. Y ahí está, tiene la 8 otra vez. Ahí tiene, la pelota y ahora qué puede hacer. No, pinche lag. Robert Lewandowski. Uy, no, no era ahí. Oportuno en la recuperación de la pelota. Parece que la pelota quema, la han regalado. No sé si se va a ver a sacar una tarjeta amarilla. Gran bloqueo. Ya. Uy, para que otra pérdida de balón. ¡Sí! Bien. Golazo. Duermas. Conecto la pizarra 2-0. Siga, dice el referí. Mikel Oyarzabal. Ahora. Se va metiendo el quinto más derecho en diagonal. Ha llegado a tapar muy bien. Se
fue el peligro. Una pelota que no lleva ni peligro alguno. Oyarzabal. Ya. Oyarzabal. La pelota se ha ido del arco. Había pasado mejor. Sí. Cuidado que la puede llegar a perder. Está a punto de anotar, viene en el mano a mano. Bien. Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Hat-trick. Top Cookies tiene una enorme. Hat-trick de pinche Lewandowski. Para el rival es un top cookie el partido. Detiene, pasar. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Segundo tiempo en marcha. Top Cookies por ahora dominando las acciones con total autoridad. Yago Aspas. Recibiendo el estadio Yago Aspas. Peligrosísimo tiro libre. ¡Hijo de puta! ¡No! Y ahí termina todo. No esperaba que fuera a rebotar ahí. Atento que se viene el contraataque. Viene el gol. ¡Ay! Lewandowski la tiene. No, qué hijo de puta más culero. Es hijo de puta más culero, güey. Se le acerca y le muestra la tarjeta roja por una jugada de peligro, claro. La decisión era difícil para la roja. Wow. Está un poquito más lejos. Estoy malo. Cuidado con el Aspas, Diego Aspas. O Yago. Se viene el disparo. Tiro libre que ha sido detenido sin problema. Hermosa salida. Pita la falta del árbitro y ahora ¿qué hace? Ferland Mendy. Y míralo como va, lo detiene. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. Christian Stoichkov. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar. Despeja bien la pelota. Çalhanoğlu. Por ahí va Mendy. Recibe la mancha, la puede definir. Penal, cobro. Penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Y después del penal, la tiró por la cuerda. Pasó rozando, Fernando. Por un momento parecía. No parecía para tanto, el árbitro dejó seguir. Estoy adelantado. Tito Lewandowski. Acá el
recuperado de nuevo el balón. En 20 minutos se termina todo. Modric se queda con el balón. Luquita Modric. Asistente muy bien, levanta la bandera, que había quedado demasiado claro. Ahora Robert Lewandowski. Tuvo pelota en la entrada. Yago Aspas. Iba sobre el marco. Ahí está. Bien. Pero es que la diferencia es grande. Que este ya mejor. Mejor se vayan a jugar al back de nosotros. ¿Cómo logra vencer a Sergio? Y fue el teléfono que iba a hacer. Le pegó con alma y vida. Y era inatajable para el arquero. Solamente la vio pasar. Esa pelota la van a buscar. Bueno, y no sé si la van a buscar. Cara viene de pie a pie. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Más cabello! Consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Robert Lewandowski. Buena acción defensiva. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. No la cuidaron, se le fue. Sisu. Rechaza el balón. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ahí se viene el árbitro mostrando 180 segundos para jugarse en el partido. Lewandowski. Aquí puede haber peligro. Todavía puede. Se viene. Es el segundo que clava. Y ahí lo tiene ya. En candidato para la figura del partido. Se termina el partido. Así sí me gusta jugar. Se lleva victoria, vaya por diversión, que arrastran además de esto. Bueno, la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular. No solamente que con... Tenés buenas cartas, man. Yeah. Buenas cartas tenés. Cambio mi equipo. A mí pura caca me están tirando. Es que tienes que vender unas cartas y comprar otras. Ya. Yeah. Yeah, y lo que hago yo es que hay unas que son baratas, pues, y te dejan tirarlas y te dan alguno. Voy a ver qué muevo, porque pura. Y los sobres que me han dado, puro sobre basura. Si quieres, pues puedo ayudar. ¿Cómo hacerlo? Está bien. ¿Cómo se hace? Nos salimos de aquí y. No, después juguemos un rato. Oh, ok. Te mando la.
¿Mandaste? Sí, ahí tiene que estar ya. No me aparece ni conectado. No, no me ha llegado nada. Espérate, espérate. Esta va a ser más dura. Ahora sí, yo creo que sí. Porque puse rivals de divisiones. Sí. Solo me falta agarrar este para... A Vini. El matón con ese equipo. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo. Pero Vini está bien caro. No se me ocurre mejor plan que este. Por eso lo quiero agarrar. Es Fernando Palomo en compañía de Mario Alberto. Está bien caro, Vini. Este partido, como diría el maestro Serrat, hoy puede ser un gran día. El ascenso, venga, la alcance de su hermano. Yo tengo ahorita como 39 sobres sin abrir. Tras Paisy Boys. Que se tengan en Mbappé ya. Sería para el equipo. Es que Mbappé es bien completo. Estaban buscando tanto esfuerzo, se tiene que terminar con un juego. Hay que jugar rápido con esto. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Qué bien! ¡Puta! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Este es el equipo que arranca el partido para Toto, que Courtois bajo palos, Valverde saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha y arriba se viene Robert Lewandowski, que formará junto a Yago Aspas como fuerza de ataque. Acá confirmamos ya los Spicy Boys. La oportunidad en el arco para Hugo Lloris. Pasamos a Alessandro Nesta, que trabajará junto a Rafael Márquez en la defensa central. Gino Lanza entra muy cerca de Xavi. Ambos ahí en la mitad de la cancha. Y arriba Verde Prens formará junto al francés Kylian Mbappé. ¡Oh, la cagué! Me trabé, me hice bola. La cagué yo. La metí. El rival que domina fácilmente ese tiro de esquina. Se viene la presión del rival, ojo. Ahí la toca para Bermondo. ¡Cuánta clase! Buscó el ángulo y se le escapó. La quiso ajustar tanto en el ángulo que perdió la oportunidad. Pierde la posesión. Excelente, como tapa. Defiende bien para recuperarla. No, está adelantado. A jugar al fútbol con las manos ahora. Yago Aspas. Lewandowski la tiene otra vez. Recorta bien el área. Oh, me pensé que le ibas a centrar. Ah, no me gusta centrarlo. Guarda que se viene muy claro con este pase. Sí. Qué golazo. Te hago pase triángulo. Sí. Aún hay esperanza, pero no se va a pasar. Y esto normalmente no lo hace este equipo, pero hoy le salió como si hubieran practicado toda la semana. Pelotazo largo,
Es un se me fue, hijo de puta. Este bueno dejó atrás. Centro de Mbappé al área. Dice Mbappé, qué rápido es ese hijo de puta de Mbappé. Mikel Oyarzabal con la pelota. Centro para Mbappé. Con gol que viene, un gol que a esa distancia parecía ya cantada. Lewandowski. Yago Aspa. Chico de montón tremendo. Corta bien y recupera. Lovkuki que lo intenta por el costado. Qué bueno el pase, el peligro. Mira eso, qué buena pelota que han desperdiciado ahí offside. David Alaba. Valverde. Yago Aspas. Y mierda. Mbappé. Ese puto de Mbappé. Ahí lo encuentro bien metido entre líneas, atento a que se viene una ocasión. Buena respuesta de los verdes. Le puede empezar a Dios al peligro la cubierta. Es claro para frente. Lo tiró bonito. Pero como se va a ver. Y por ahora va a acabar esta 2-0. Ese pobre. Ay, la puta, con esta pelota. De Vidal. Falta. Hay que estar atento, una reacción temprana del equipo que va perdiendo puede ser fatal. Puede tener consecuencias terribles. Sale el centro pasado. Intercepta de maravilla, ¿no? Lo quería tirar para la meta, pero. La salida y portero se dejó servidita. Defensa ahí. Mikel Oyarzabal quiere atacar dos puntos por la banda. Disparo alto. Uy. El arquero fenomenal con esta tajada. Hay dos goles de diferencia y hay una posibilidad de cortar distancias. Levanta la pelota. Que es córner, cosa del pasado. Lleva la pelota bien en zona de ataque. La verga. El reflejo mágico. Pelota que va a nadie con ganas. El árbitro.
que San se acabó. Solo uno la diferencia. ¿Son dos? Dos, si es cierto, si zampó el penal. No, la cagué yo. Superior al rival, gana, gusta y quiere golear. Atento que esto puede ser peligroso. Mete. Sí, va a perder. Mira lo que acabo de hacer, esa fue la salvadora atajada. Esto ya se veía venir, Marito, una tarjeta amarilla que antes había quedado nada más en advertencia. Mirá que le tiene dado posibilidades, no se hace la tarjeta. Tanto insistió que al final se la cenó. Han recuperado bien y ojo con la zona que lo hace. Que no queda tanto con el Alba, se va a sacar mi defensa fuerte. Uy, llévatela. Oye, Sabal, pégale. Bien, hay que aguantar un poco para que lo sigan a ti y otra vez. Sí, para quitar la marca. Y por ahora el marcador 3-1. Había que pegar y ha convertido desde ahí en otro momento. Ahora se tendrá que ir a buscarla. ¡Mbappé! De aquí más 30 minutos le quedan el partido. No. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Se viene y está acompañado. Por lado. Gran bloqueo y termina el peligro. Es gran trabajo en la recuperación. Mucho lágrima. Mira qué buen pasillo para esa pelota buena. Había que pegar. Hay tres en la línea. Miren que con el spin tuyo es 100, como 120. Después de una buena serie de toques pierde la pelota. Mira, solo están como a 30. Oyarzabal. Pase profundo. Se saca la pelota de encima. Por acá pueden arrancar una contra si quieren. La tiene y se hace famoso. Ataca el punto y sigue el juego. Ya. Lewandowski. Parece buena. Está, está. Con Kuko. Sirve. 3-2 por el momento y todavía me parece que veremos más.
¡No, mierda! ¡Mbappé! ¡Hola, Pablo! ¡Hace bien en esa intercepción! ¡Ah! Por pendejo, por la pelota. ¡Oye, el Zabal! ¡Pasaba, cabrón, güey! ¡Tiene la bocha y se va volando! Ahí lo tocan para ver todo. Y sacando bien en el centro. David Ginola. ¡David Ginola! ¡Tampoco Urtual, lo que no te lo sale! Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. El centro lo tiene Mbappé. Ahí va despejando. Escuchar Fernando cómo anima a su equipo para buscar el empate. ¡Bien! ¡Golazo! Este partido lo pueden ganar y aceptar. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. ¡Oh, no! Recuperación cercana al arco rival maravilloso. Atento, que puede venir una transición rápida. Ojo que se escapa, no sé si va a tener otra mano para un guarda. Será la última que tiene el partido. Desde un corto lo puede ganar. No, puto. Impresionante que es un defecto. Se corta hasta ir a mala jugada. En 5 minutos sacan el cartelito. Muy largo. Se queda de nuevo con el balón. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Se ve presionado en el fondo. Bien, ahí la defensa. Se ve el saque de banda. Con lo que queda de partido, puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Pero que bien metió esa pelota atrás. Para ganar partido. Esa era. Una lástima, se les ha escapado el ascenso. Con este resultado lo han conseguido. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Sí, 3-0. Salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Bueno, si en tu cuenta. El portero que nos salvó. Cortó hasta Pobaria. ¿Asignando o qué? Sí, mándala. Ahorita. ¿A dónde van a ir? ¿El qué? Porque usted no la usa. No la usa, hijo. Mi padre me dijo que la agarrara. ¿Verdad que usted me dijo que agarrara esta, Pompir? Esta canasta que Diego no usa. La ropa sucia. Ahí la tiene, solo para poner unas cosas encima. Va a poner una caja encima.
Yo la agarré para arreglar mi cuarto, pero me puse a jugar. Ya voy a arreglar. Se te ve la raya, la parió. Que viviera. Dale, ya la mandaste, pa. Sí, po, ya lo voy a comenzar. Órale. Ahí le puse esa otra vez. Como que era naval mi contrato con el Modric. Modric, yo tengo a Modric también. Pero ahorita estaba probando una nueva alineación. Tengo a Modric, tengo a Tucameni, tengo a Eder Militao, por eso los solo tengo con 8 contratos. Oh. Lo vamos a usar hoy, esto lo vamos a usar. También tengo a Benny, pero solo me queda un contrato con él. ¿De qué? Déjame irte con el mono. No pierdo. Cierre la puerta. Está enojado porque no lo dejó jugar Fortnite. Bueno, se enoja la... Se enoja el niño, el morrito, el perro. Juego de marica. ¿Te baja el internet? Sí, me baja el internet. Pero es que me está tirando... ¿Te puede agarrar uno más poderoso? Me está tirando un lag. Se supone que es el más rápido, pero como hay como 4 o 5 dispositivos conectados ahorita... Bien conectada una. Y también, sí, es que lo tienes que conectar a directo, por eso. Pero que me queda muy lejos. Te da más. Me queda muy lejos el cable. ¿Qué cuántos pies está de lejos? Estoy como a. No, 50 pies, más o menos. Más o menos, un poquito más, creo. Pues que puedes comprar un cable de Gato 5. A conectarlo directo ya, a la Play. Y solo lo corres y lo conectas directo. Voy a ver si compro un cable. No están caros. Sí, voy a ver si compro. A ver, en Amazon, no te digo cuánto cuestan en Amazon. Lo que quería mejor era poner un internet aparte solo para mí. Yeah. Porque... Para estudio, para jugar... Para ver tele. ¿Qué tal todo ese viaje de Cuauhtémoc? Nos trae este maravilloso estadio con un solo. Sí, a ver si hago eso también. Mira, este guaputa tiene buenas cartas. El relator del partido de hoy, Fernando Palomo, me acompaña en referencia al argentino Don Mario Kempes. Imagínense que en el partido de hoy podría llegar a conseguir el ascenso. Vamos, si lo podemos poner a conectar bien, todo empatado. Sí. El mismo ganando. Yo creo que lo más importante de este partido es que han hecho las cosas bien. Está pasando las pelotas por debajo, ¿no? No, no, no. Por arriba. Por arriba. ¿Tienen por qué cambiar su forma de jugar? Los nervios que los dejen hacer. Este es el equipo que arranca el partido para Top Cookies. Courtois bajo palos. Militao trabajará junto a David Alaba en la defensa. Valverde saldrá con Luka Modric en la mitad de la cancha. Y arriba se viene Robert Lewandowski, que formará junto a Yago Aspas como fuerza de ataque. Con este 11 arranca Norris. Ederson Santana en el arco. Jürgen Kohler trabajará junto a Virgil en la defensa. Jamal Musiala saldrá con David Beckham en el medio. No la esperaba, pensé que ibas a pegar. Nada, es que la quería pasar una vez más, pero no paraste, pero está bien. Lewandowski es el jugador que se va a llevar todas las miradas. Sin duda. Señores, hay una clara jugada. Tampoco tú a lo que no te lo sale. Uy. Esa carne, no sé cómo, estaba esperando que viniera el pato. Toda la fuerza que podía. Yo creo que le dio demasiada potencia. Mikel Oyarzabal. Terminó perdida la pelota. Se mueve en el campo rival tratando de hacer daño. Pero la defensa corta ese avance. Suya. Con esto se levanta. Tapar esta pelota.
levanta la pelota. Llegó a poner fin al juego. Se queda bien con el balón y ahora ¿qué hace? Ahí la tiene Luciana. Olise. Ataca Courtois. Adelantado. Otro atajado del portero. Ahora sin problemas. Esta fue mucho más fácil. Oh, la cagué. Y ahora viene la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? Oh. Se fue y sacarán desde el fondo. Es muy lejos. Sergio Van Dijk. Cambiamos de comando y nos vamos para el otro lado. Tito Lewandowski. Esférico de Valverde. Lewandowski. Uy. Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. Mira qué bien despejaron el córner. Hay falta, pero la deja seguir. Aplica la ley de la ventaja, como tiene que ser. Detiene, viene el avance. La pelota es suya nomás. Buena chance esta para pasar a ganar. ¿De tres? Ahí está hablando de tres. Ahí parte la pelota al área. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más. ¡Atento que se viene! Ya era hora, se nota la alegría del equipo que tenía hambre. Dale la posición, ¿no? La tiene Claudio. Ahí está 15, coma. Ha regalado la pelota en un lugar increíble. Le están achicando los espacios, no puede salir. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Se corta hasta ahí nomás la jugada. A continuación el lateral. Qué pendejo. Pinta bien, el torcedor se la sabe hacer. Ojo que lo puede empatar. ¡Mudre que se adelanta! ¡Venga! 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 ¡Luka Modric! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Ahí está en el medio! ¡Sí! 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 ¡Esta pelota la tiene Norris! ¡Hay calidad de México detrás de ese pase! ¡Pasó bien la pelota! No pude, yo tampoco, y ahí atrás. Más la camisa mierda que está usando del Barça. Esto, Fernando, para todos es un shock. Ahora no sé si te habrá recuperado, pero más o menos. De mierda. Buen traslado de pelota. Y ahí va a ir el juego de compañía de seguro para este equipo. Un minuto de tiempo adicional. Lewandowski.
Llévatela, llévatela, no. Golazo. A tres dedos, la verdad. Segundo tiempo ya en marcha, Dov Cookies intentará anotar otro gol para estirar la diferencia. Podría contar con espacio de sobra para seguir. No, está todo bien. ¡Qué bien que entró! Recupera el balón, algo pueden hacer. Uf. Ojo que este tiene potencial. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Era bueno el ataque, pero se fuma. Coma. Crouch que le está esperando. Como robar un mundo, pero no. Como ya lo hemos dicho un montón de veces, Mario Lewandowski demuestra que es un jugador de tremenda categoría. Con espectáculo en la primera parte. Está haciéndolo muy bien. ¿Qué más que? Ya. Se mueve el campo contrario de Dov Cookies. Oportunidad para el campo. ¡Ay, qué mierda! No lo cobró el fuera de lugar. La tiene Beckham. Zulga. Se le ve muy tranquilo este equipo con muchísimo. Un chocazo, Carmelo, hijo de puta. No podría arruinar la fiesta del ascenso. La gente sabe que nada está perdido, por eso hay que mantener la concentración hasta el final. Luka Modric. Se ha equivocado Modric en la entrega. A ver si logra aprovechar el espacio más pegadito a la raya. Chance para ponerse arriba. No. Ahí está. Que se hace cada vez más difícil este equipo haciendo hoy. Y bueno, Fernando, era algo que se tenía que evitar a toda costa, pero parece complicadísimo. Corta bien esa pelota. Va cruzando la pelota.
llegó a poner fin al juego. Mierda. Buena decisión de la referee, esta falta. Hijo puto, ya no puedo tirar tiros libres. Empezamos ahí, pues. Pues la guía. No está nadie, pues. Lo intentaste otra vez, por ahí. Era repasar la cantidad. Porque no estaba lista ahí la mujer. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Sigue, por ahí hay espacio. Hay recorte del área. Justo. ¿Qué me cuenta, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Ha hecho muy bien la referí. Prosigue el juego. Sí, yo creo que hay que darle un poquito más. Sacarán desde la esquina. Tiro de esquina justo al corazón del área. Acá mejor no digo nada. Después dicen que se tira un juego mal. A veces los números para el dos no engañan. Esto puede ser una goleada de la liga. Iago Aspas. Iago Aspas. Córner al corazón del área. Descolgando la pelota este guardameta. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. No. La pelota le escapa por el costado y saque de mano. Cara el duelo por todo el tiro. Tsunami de oportunidades en el área. Y ahí se viene el rechazo. Cuidado que se quite un posible contraataque. Era bueno el ataque, pero se fuma. Creo que nadie en el banco local quiere abrir los ojos y darse cuenta del resultado que está dejando este bochornoso partido para ellos. ¿Quién han cometido errores? Lo hemos visto en el transcurso del partido. Las cosas desde el comienzo no salieron mal. Y eso se está viendo en el resultado. Más dos goles abajo. ¿Lo pueden dar vuelta? Mucho van a mejorar. Se va a escapar por la línea de calle. Pero el de Kraut. Mikel Oyarzabal. Alma de bueno venía mostrando la edificación del juego, la perdieron. ¡Hombre! ¡Qué cagada! No he conectado otro rato, voy a ir a ver, voy a atender a mi padre porque acaba de venir. Dale, pues. Órale. Felicitaciones.